Cuba Información. Otro de los escenarios de la lucha de clases y la lucha política ideológica en América Latina es Brasil, donde la presidenta Dilma Rousseff finalmente irá a este juicio político al que le quiere someter la derecha política y mediática en aquel país, enfrentados por un lado pues los sectores populares que se han visto favorecidos, beneficiados por programas sociales durante todos estos años, desde el triunfo en el año 2003 del Partido de los Trabajadores en aquel país, también de determinados movimientos sociales que siguen apostando con sus críticas al actual gobierno, como es el caso de del movimiento de trabajadores rurales sin tierra, o un gran sindicato como la CUP, y frente a ellos el gran poder mediático, los medios de comunicación, convertidos en partido político, exactamente igual que en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador y en otros países de América Latina, la patronal y la derecha política. Bueno, pues vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo en Brasil, qué es lo que puede ocurrir en Brasil y qué es lo que puede ocurrir en América Latina, donde está golpeando fuerte este intento de restauración derechista y neoliberal que empezó en su momento en Argentina, hace bien poco, después con la conquista de la Asamblea Nacional Venezolana y ahora con Brasil. Buenas noches. Sí, una de las cosas que creo que hay que dejar claras a primeras es que es un juicio totalmente inconstitucional, ¿no? Lo decía el propio abogado del Estado. Y yo creo que eso es una de las cosas que parece como que se va diluyendo y que ni siquiera al final se termina sin saber por qué exactamente se le va a juzgar a Dilma, ¿no? Y desde claramente una de las cosas que hay que tener en cuenta es que es un juicio político en esos términos de que a la oposición en brasilera no le interesa todos los cambios que se estaban dando y sobre todo no profundizar en esos cambios que se estaban llevando a cabo, ¿no? Con todas las críticas que se le pueden hacer desde los diferentes movimientos sociales, que de hecho es necesario que hayan esas críticas para que el propio proceso pueda seguir avanzando, ¿no? Y bueno, creo que eso es una de las cosas que se pueden ver a primera vista, ¿no? Incluso desde la forma en la que se difaman los grandes medios de comunicación. Pero luego por otra cosa que a mí me parecía muy gracioso cuando lo veía, ¿no? Que a primera vista puede parecer algo nimio, pero es algo que tiene, creo que puede tener muchísima profundidad, ¿no? Que es el propio hablar de impeachment, ¿no? Cuando su idioma es el portugués y perfectamente lo mismo que significa impeachment significa queixa o acusação en portugués, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que nos muestra también esto, que no es más que una palabra, pero en realidad está mostrando todo el marco ideológico en el que se mueve esa oposición, es decir, tiene unas claras señas de colonialismo político muy fuerte que vienen de esa herencia que fundamentalmente aquí viene de la burguesía norteamericana, ¿no? Que tiene muchísimos poderes y muchísimos intereses dentro de Brasil. Y creo que son de esas cosas que se les marca, ¿no? y que parecen pasar desapercibidas porque, bueno, como ahora todo el mundo entendemos estos términos que vienen del inglés, etcétera, ¿no? Pero que sí que marcan ese aspecto. Y por otra parte, otra de las cosas que me parece muy interesante porque guarda relación con lo que comentabas antes de Venezuela o que se ha visto también en otros países de América Latina, es la propia estética del movimiento de la oposición, ¿no? Sobre todo cuando salen a la calle, ¿no? Esas falsas movilizaciones estudiantiles como hubieron en su momento en Venezuela y ahora también las estamos viendo aquí en Brasil, o la propia puesta en escena de la gente que va a las movilizaciones, ¿no? Es decir, esa gente que apoya el impeachment o la gente que tiene estas reacciones contra la gestión de Dilma Rousseff suelen ser siempre personas que pertenecen a una clase social muy determinada, y en el caso de Brasil una de las cosas que creo que es fundamental de ver es la composición étnica de las propias manifestaciones, ¿no? Es decir, la mayoría de la gente que se ve son gente de clase media alta, una pequeña burguesía brasilera
que es muy difícil ver a esos desheredados, como hablaba en muchas ocasiones Eduardo Galeano, de esos nadies, ¿no? Esas movilizaciones que sí que se veían en otros contextos, esas grandes marchas que me vienen en mente, por ejemplo, las grandes marchas del MST al comienzo, ¿no? Que eran personas que ni siquiera iban calzadas, ¿no? Pero no es eso lo que estamos viendo aquí, es por lo tanto el contraponer esas diferentes movilizaciones, vemos cuál es el ideario político verdadero de las personas que hay detrás. Es decir, yo he escuchado un montón de proclamas que son directamente en inglés, porque saben que esas manifestaciones van a ser grabadas para ser exportadas y vistas en el extranjero, ¿no? Justamente para justificar esa que comentábamos en la mesa anterior, ¿no? Esas injerencias que se piden a gritos desde las derechas de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Esas injerencias al modo de decir que no hay libertad de expresión, que se están contradiciendo ellos mismos, ¿no? Pero creo que eso es una de las cosas que se pueden dibujar de los diferentes procesos dentro de América Latina, cómo se están enfrentando a ellos, ¿no? Y es muy interesante. En Ecuador suele haber una expresión que parte de una leyenda que dice: ¿hasta cuándo, padre Almeida? Se dice que había un curita que bajaba todos los días en las noches a tomarse unas copitas y quién sabe si irse con alguna chiquilla por ahí. Y por donde pasaba de ida y vuelta era por un Jesucristo, hasta que el Jesucristo de madera se movió un día y le preguntó: ¿hasta cuándo, padre Almeida? Supuestamente ahí dejó de... Yo creo que él dejó de pasar por ese lado, pero no sé si habrá dejado sus hábitos. Bueno, pero yendo en serio, es que este ¿hasta cuándo, padre Almeida? ¿Hasta cuándo el pueblo y el mundo puede soportar estas cosas? En Venezuela se ha hecho tabla rasa de todos los criterios legales, lo decías ya tú, e inclusive se ignora ya la apariencia. Es que definitivamente, ¿cómo puede una persona que está encausada, el presidente de la Cámara o del Parlamento, no sé, este señor Cuña, cómo puede encabezar la propuesta de que se le someta al impeachment, ¿no?, a esta cosa, a Dilma Rousseff, cuando él tiene semejante viga en el ojo, ¿no? O sea, vamos a lo que decía el Nuevo Testamento. Pero bueno, más aún que eso, es para los que hemos tenido la desfortuna de ver algunas de las intervenciones. Es decir, gente llamando directamente al nazismo, a las peores épocas de las dictaduras, en este caso en Brasil. Alguno que inclusive hacía el voto en honor a alguno de los torturadores de la presidenta Dilma Rousseff. Es que ¿hasta dónde vamos? No sé realmente qué es lo que está pasando. Y esto me trae a colación qué vamos a hacer los sectores populares. Y también aquí nuevamente planteo el dilema de siempre: la izquierda boba, la izquierda útil, consciente o inconscientemente al imperio. ¿Qué va a hacer? O sea, ya no podemos... La intervención norteamericana en el continente no puede ser más descarada. Si es que yo uno... Esto de esta persona que decía que dedico mi voto al que le torturó a Dilma Rousseff, con la denuncia que hace el presidente el presidente ecuatoriano Jaime Correa, de que se está queriendo llevar a una especie de nueva operación Cóndor, pero esta vez comunicacional, a mí lo que me preocupa es que estamos viendo que la derecha realmente va por todas, el imperio va por todas, y si empieza ahora con la situación mediática que le está dando igual, con esto, con los juicios, con la fusión judicial, con el argumento que le sirva, no dudemos de que cuando requiera matar, pues va a tener que matar. Acordémonos de que la Cuarta Flota lo denunciaba siempre Chávez, acordémonos de que la Cuarta Flota está activada ahí, acordémonos de que tenemos un reguero de bases norteamericanas. Entonces yo creo que este es un momento oportuno para hacernos un llamado a la izquierda desde dos puntos: a la izquierda boba, a que tiene realmente, cada vez va teniendo menos espacio para intentar ponerse en el medio. O sea, tiene que estar o contra el imperio o a favor de los pueblos, pero no pueden seguir queriendo bailar las dos canciones, ¿no? Y por otro lado, la izquierda y los gobiernos progresistas tienen que tomar en cuenta qué van a hacer con los medios. ¿Qué van a hacer con los medios? Y la otra gran falta que hemos tenido los gobiernos progresistas: ¿cómo vamos a construir movimientos populares, movimientos sociales que realmente puedan, como sucedió con Chávez, volver a traer a esos gobernantes a los que votaron? Porque si es que no hacemos estas dos tareas, lo difícil está en saber cómo hacerlo, pero esas son las dos tareas inmediatas que tenemos. Sí, aquí lo que estamos viendo, la puesta en marcha de toda una estrategia imperialista que tiene desde luego como aliados imprescindibles a las oligarquías. Las oligarquías apátridas, siempre contrario a los intereses de las grandes mayorías, las masas. Es tradicional. Es por eso, bien tú dices, Carlos, que los movimientos sociales, los movimientos populares, la izquierda tiene que articularse y fortalecer
sobre todo su mensaje ideológico, su pensamiento ideológico, y también trazar estrategias políticas bien claras donde el pueblo se vea reflejado, se vea, tenga herramientas para luchar en un escenario complejo, difícil, donde el imperialismo norteamericano está, va por todas, tú lo has dicho, y va por todas porque le urge retomar su poder hegemónico en la región, lo que no, hay que repetirlo. No se trata de... estamos viendo la escandalosa puesta en escena, grosera, del Congreso, de los diputados derechistas allí, la mala educación, de verdad que es un esperpento aquello, ha sido un esperpento, pero aquí quieren dar el traste con, y después hablan de derechos humanos, con los avances sociales que los gobiernos del Partido de los Trabajadores de Brasil ha llevado al pueblo brasileño. Hay que ver los millones de brasileños que han salido de la pobreza. Hay que ver los programas sociales que se han implementado en ese país. Hay que ver cómo se han empoderado personas abandonadas, despreciadas, discriminadas. Esos son trabajos importantes en favor de los derechos humanos. Sin embargo, quieren borrar no solo del mapa político de Brasil, sino quitarle la autoridad moral a figuras tan importantes en todo este proceso como Lula, como Dilma, para que no tengan la posibilidad de seguir liderando estos cambios necesarios en Brasil. Pero no solo eso, está detrás la pretensión de dinamitar el proceso de integración que tiene lugar en la región. UNASUR, la CELAC, el ALBA, eso es lo que está en juego. Y los pueblos tienen que tomar conciencia de ello. Pero para que tengan conciencia de ello, tienen que tener los partidos de izquierda y la fuerza de izquierda tienen que tener las ideas claras y lanzar un programa fuerte, unitario, en favor de la consecución de esas metas, esas tareas que son esenciales, importantes para la vida de los pueblos, para las grandes mayorías. Y lo que estamos viendo es aquí una... es el compadreo. No se puede estar en el centro. No se puede estar en el centro porque eso precisamente es lo que quiere la derecha internacional, que sí está articulada, que sí se une porque le interesa, el objetivo es retomar esos grandes intereses, los grandes intereses que es lo que ha permitido tener esas brutales desigualdades sociales en los países de nuestra América. Bueno, es curioso que los miembros de la comisión que precisamente llevaba adelante este impeachment de la derecha, más de la mitad de las personas, de las más de 60 que componen esta comisión, están enjuiciados por corrupción. Curioso, entre ellos, por supuesto, el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, que es, en una especie de huida hacia adelante, ha llevado todo esto a cabo. Recordar programas sociales que han sacado de la pobreza, según el Banco Mundial, es decir, no según una organización de izquierdas, a 25 millones de brasileños y brasileñas. Programas sociales como Hambre Cero, que fue desarrollado por el primer gobierno de Lula da Silva, Bolsa Familia, que es un subsidio a familias con pocos ingresos, a cambio de que lleven, entre otras cosas, a sus hijos a la escuela. Mi Casa, Mi Vida, que ha tenido en estos últimos años, ha llevado un millón de viviendas sociales a familias sin recursos, o el emblemático y reciente programa Mais Médicos, donde hay 14.000 cooperantes cubanos integrados en ese programa, que por cierto, si llega a la derecha, será una de las cosas, de las primeras cosas que intente suprimir, además de privatizar numerosas empresas públicas. Bueno, pues esperaremos acontecimientos en Brasil.